¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video. Del canal, en esta ocasión les traigo este chingoncísimo, multi-informativo, chismosón, con las noticias más importantes del cine geek internacional que tenemos en esta ocasión? Pues pues, que ya se supo, bueno ya tenía días queriendo hablar sobre esta serie que se está preparando de Constantine Pero da la casualidad que justamente hoy cuando voy armando este video se filtra quién va a ser el actor, porque no se sabía y tómala, ¿no? Que se sabe que es un actor afroamericano para interpretar a Constantine, que bueno, nada que ver, ¿no? Entonces ahí se suelta la polémica y se sale evidentemente la gran pregunta de ¿está bien esto? Eh, yo estoy a favor de la inclusión, claro, me gusta que haya variantes, que no sea siempre, mmm, que le demos más espacio a este, a actores de este tipo también. Pero lo que no me gusta es que cambien personajes que ya están establecidos. Eso es lo que creo que está mal. ¿no? Y en este caso pues sí, no mames, ¿no? Vamos a hablar sobre esto y la serie y todo, ¿no? Y luego también sobre lo de Superman que pues fíjese que en una pasa una cosa y en otra pasa otra cosa, ¿no? Que eh, aquí quieren usar ahora el guión que estaban preparando para el Superman negro, pero ahora lo quieren usar para Henry Cavill, ¿no? Y es de bueno, pues no estaría mal, pero hay un conflictazo de repente ahí porque bueno, les voy a contar el chisme, ¿no? Y bueno, los cameos más recientes que se saben que son prácticamente ya confirmados dentro de Doctor Strange 2. No son tantos como quisiéramos. O, o la película está muy bien guardada. O no va a ser tan sorpresiva como podríamos haber creído. O tan. tan hecha para los fans, ¿no? Pues a ver qué pasa. El chiste es que tenemos cosas buenas. Mucho chisme sabrosón. Así que vamos dándole de una vez, pues a la información. ¿Cómo no? Sí, como sabrán, desde hace tiempo se viene planeando un nuevo proyecto de Constantine, ya desde hace bastante rato, ¿no? ¿Por qué? Porque DC sabe, bueno, que el personaje es popular, evidentemente lo no es. Y bueno, fácilmente puede cargar con una franquicia propia, el puro personaje. Sí, su. Es que es fácil de cargar todo el, el lore de esta franquicia, lo puedes desarrollar en serie muy, muy genial, ¿no? Y a pesar de esto, de hecho. A pesar de que la película que hicieron con Keanu Reeves no, fue un, no tuvo nada de buenos resultados, está horrible, cabrón. De repente yo he visto que hay gente que dice que le gusta, cabrón. No mames, ¿por qué, güey? <laughs> está horrible, está súper cringe, güey, y súper mal hecha, ¿no? Y mmm, le fue muy mal en taquilla. Y se ha convertido como de favorita de los fans, ¿no? En el formato ya casero, en DVD a Blu-ray, ¿no? Y. Pues sí, en un momento, incluso Warner dijo: Bueno, igual podemos contactar a este güey que es Keanu, que todo el mundo lo adora, y podemos hacer una secuela. Y sí, sí pasó. Pues bien, existió este rumor de que querían hacer una continuación de esa película. Recuerdan hace un par de meses, bueno, ya casi un año. Y sí buscaron de vuelta a Keanu Reeves, hablaron con él, le dijeron que, bueno, si no regresaba él, pues no lo hacían, que era parte de, él, de ellos importante que estuviera él, si no, no, pues no, ¿no? Entonces Keanu les dijo: ¿Saben qué? Gracias por preguntar, gracias por buscarme. Pero no, gracias. No. Entonces Keanu los rechaza. Qué bueno, cabrón. ¿no? Porque es que es, él mismo dijo, les dijo esto: que no le agradó esa película nunca. O sea, a él no le gustó y no le gustó esa producción. Y bueno, él se sentía que no. Que no funcionaba como el personaje, ¿no? Lo cual estoy totalmente de acuerdo. <laughs> lo hacía horrible. <laughs> y que ya no es lo máximo, pero esa película no, ni, ni cómo defenderla, cara. El chiste es que, bueno. Entonces, los planes de esta secuela que sí sonaron, güey Se fueron a la basura, ¿no? Bueno, así que los planes de una continuación. se eliminaron para renacer en un formato de serie. Que ya había hecho la. No me acuerdo cómo se llama. La. La ABC. O la NBC. Creo que. creo que es la NBC una serie de se acuerdan de, de Constantine que también estaba horrible no que se canceló después de una temporada pero bueno independientemente de ese proyecto Warner siguió pensando en hacer su proyecto propio de Constantine y de repente pues llega la asociación con Bat Robot que saben que si bueno si usted no lo sabe Bat Robot es la compañía productora de J. Abrams no que ha hecho pues muchos proyectos que usted ha visto y ha disfrutado no y como Crowder y muchas más no y bueno, llegaron a un trato con Warner para hacer múltiples proyectos, entre ellos de sus personajes, ¿no? O sea, Bat Robo tiene muchas ideas de persona utilizar licencias de DC. Y bueno, pues no las podía hacer por su parte, pero si se asocian, pues lo hacemos. Y eso es parte del deal que se hizo hace casi ya dos años, más o menos, ¿no? Más o menos dos años. Y bueno, entre ellos estaba este proyecto de esta serie que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Chimenea, o le llamaban Ch Chimini, ¿no? Chimenea. Y bueno, era evidentemente este Constantine, y bueno, el proyecto del Superman negro, que bueno, ahorita más adelante también lo comentamos. Total, esta serie lleva en preparación prácticamente un año, y se había ocultado. Se le puso otro nombre, como dije, a los personajes que le pusieron otros nombres. Y bueno, ya después de mucho tiempo dijeron, es que no mames, esto es Constantine, nomás más que con otros nombres. Evidentemente sí, ya salió después a la luz que sí era ese proyecto y este show pues ya está escrito completo no por este escritor que se llama Guy Bolton y bueno va a ser una serie de ocho capítulos este con estilo de película o sea no va a ser una serie barata barata es una producción un poco más costosa que prácticamente tiene una calidad cinematográfica nada que ver con lo que se ha hecho en CW o lo, con lo que se hizo antes con este personaje no eso se supone que tiene una calidad mucho más alta y bueno un costo de producción pues también más elevado, ¿no? Y bueno, los detalles conocidos son que será una serie que combinará elementos de terror, bueno, está bien, supernaturales y temas urbanos con escenas de acción en las calles de Londres. Sí, me, me imagino que van a filmar allá, que ya no es tan raro. Antes era de, oh, van a filmar en Londres, oh la la. Ya no, de hecho, Londres ya tiene como. ¿Cómo decirles? Um, una especie de que no te cobra aranceles si filmas allí. Entonces te facilita las cosas. ¿Por qué? Porque uh, mucha gente va a ver las. Va a ver que están grabando ahí. Van a ver las películas situadas en Londres. Y esto hace que vaya mucho más visitante. Lo que al final de cuentas se generan dinero, ¿no? Entonces sí les conviene que se, que se grabe allí. Y entonces, pues me imagino que van a grabar allá. También se puede hacer fake, pero bueno, muchas películas se han grabado ahí. De hecho, The Batman se grabó casi completamente en Londres. Y también Flash se grabó en gran parte en Londres. Entonces, eh, no me extraña que esta serie también. Creo que incluso hasta Batgirl. Batgirl también, ¿no? Sí, todo, casi todo lo, lo más reciente de DC se ha grabado en aquella región. Total, la gran sorpresa viene del elenco principal. Pues no se sabía quién interpretaría a Constantine. Esto era duda hace tan solo unos días. Pero, justo cuando ya iba a empezar a grabar esto, se filtra que el actor, que se llama Soap Dirisu, que Soap, sí, se llama Sope, cabrón. <laughs> Sope, cabrón. Sope Rizu, Soap, cabrón. Soap, cabrón. Soap Dirisu, Soap Dirisu. Conocido por la serie de Guns of London, que también es una serie de aquella región europea, será quien lo interprete, existiendo desde ya las respectivas quejas. Claro, sale a la luz que a ah, este güey va a ser el Constantine. Y dices. Ah, es negro, güey. Sí. ¿Qué? Mi Constantine es negro, sí, efectivamente, ¿no? Y obvio, ya vienen el montón de quejas al respecto porque pues sí definitivamente pues no no hace match con lo que conocemos, ¿no? Y es evidente que el público sí va a quejar, de hecho, por qué lo están haciendo, eso sí no lo sé, bueno, así lo sabemos, ¿no? Esto obviamente se debe a que el actor es negro, esas son las quejas. Y obviamente, Constantine, pues es todo lo contrario, ¿no? Siendo un tipo blanco y rubio. Aunque esta modificación tampoco es de extrañar, ya que DC, el actual DC, está cambiando casi todos sus personajes para poder ser inclusivos. ¿Qué pasó con Canario? Con Black Canary. También es como afroamericana. Y era rubia. Incluso el personaje de, de Batgirl. Era pelirroja, también ahora es, es como, como semi afroamericana, ¿no? Una mezcla. Um, y así le podemos seguir en, en DC y vas a encontrar un montón de estos cambios, que es para tener inclusión. Pero es que ahí yo voy con el, con el, el contra, ¿no? De por qué diablos cambias a un personaje que ya establecido. Mejor a otros que, todavía, que, que son de este tipo, dales la oportunidad, ¿no? ¿Por qué modificar ya existentes? Es como si dijeras, voy a cambiar a Luke Cage por un cabrón blanco. Pero Luke Cage siempre ha sido un personaje afroamericano. No tendría sentido. Exacto. Y esto es exactamente la misma situación. ¿no? Es tonto. Pero bueno. Además se dice que la justificación de este cambio es que ya hemos tenido versiones apegadas mmm, recientemente la ve, al, al personaje. ¿no? Recientemente vimos la del 2014, que esa, fue esa serie que de la NBC, la cual fracasó terrible. Y lo interpretó a Constantine del Matt Ryan. Después lo vuelven a buscar para interpretar de vuelta el personaje en Legends of Tomorrow, ¿no? Y ahí regresó. Pero a mí nunca me gustó. Es que también esa serie, a pesar de que el actor, bueno, se parecía, pero estaba hecha con las patas, cabrón, ¿no? Es que no, nomás es que el güey se parezca, ¿no? También tiene que haber un guión decente, una producción este, de buena calidad y bueno, directores, etc, etc. Entonces no creas que nomás es llegar Y un cabrón que se parezca y listo. Tampoco no. Entonces, pues a veces se tiene una cosa y a veces se pierde en otra, como en este caso, que han cambiado al actor principal. Todo lo demás suena de maravilla, pero han cambiado al actor principal por ser afroamericano, ¿no? Pero bueno, claro, todo indica que esta versión, bueno, se, eh, será parte de un universo único. Sí, no se trata de conectar con el DCU actual. Y esto es muy parecido a lo que están haciendo, que esta misma compañía productora, La Battle Robot, está planeando el Superman Negro. Y ahora tenemos un Constantine negro, que sigue, cabrón, Batman negro. O <laughs> yo creo que sí, ¿no? Entonces, parece que van a manejar todo esto independiente. No, no están hilados o conectados o, o con cierta continuidad con lo que ya existe del DCU ni con eh, de Batman de Pattinson, que es otra línea distinta. No están conectados en nada. Entonces, pues esta es otra cosa que no se conecta. que Creo que yo que esto es un error. ¿Cómo es que dicen, queremos ser como Marvel? Y empiezan a hacer esto, ¿no? Ven que Marvel tuvo que hacer una super reestructura porque también tenía estos problemas de proyectos no conectados y ahora todo está conectado. Entonces, pues, ¿quién nos entiende acá? <laughs> ¿Quién nos entiende lo de DC? De repente dicen una cosa, pero bueno, es que este proyecto ya estaba hecho y me imagino que el dinero ya está invertido y pues ni modo de tirarlo a la basura. También eso hay que entenderlo, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Les agrada lo que, está, a, lo que están haciendo con esta serie? Es que, mira, no suena mal. O sea, la idea de una serie bien realizada de Constantine filmada en Londres, como debe ser, con una buena calidad de producción, etc. Suena increíble. El problema es estos cambios forzados, ¿no? Igual, pues se le puede dar una oportunidad, pero de, desde ahí ya empieza como el, el el aspecto negativo y forzado dentro de un proyecto con, por, solamente por querer, este. Aportar inclusión, yo creo que se puede aportar inclusión sin afectar a ningún personaje y sin que la gente se les vaya encima. Entonces, pues bueno, pues ya a ver qué pasa. Pero bueno, no es la primera vez que, que DC lo está haciendo. Ya esta sería como la, la quinta. <laughs> o sea, ¿cuántos han cambiado, güey? Ya han cambiado un montón, un montón. Ah, también Hawkman, también Hawkman es, era rubio y ahora también es negro, güey. Madres, ¿no? Pero bueno. Así es la vida, señores. Disney está respetando más a los personajes, ¿quién lo diría? Y DC y Warner eh, simplemente no los están modificando, ¿no? Pero bueno, a ustedes díganme su opinión, a ver qué pasa y a ver cómo avanza este proyecto. Cuéntenme todo en los comentarios y le pasamos a la siguiente info. Como saben, el proyecto del Superman Negro, hablando, ¿no? Eh, que también es de J.J. Abrams, como este otro proyecto de Constantine también es de J.J. Abrams. Se anunció, se, se anunció perdón, hace casi dos años. Y se dijo que estaban trabajando en el guión. En ese entonces ya se sabía la historia, pero tener la historia no es un guión, güey. El guión contiene los diálogos, las pautas, las pausas, las descripciones. Es una chinga crear un guión. Puedes tener una idea base que es el pitch, pero el desarrollo ya funcional de diálogos y todo es muy difícil de, de crear y tardado, ¿no? Y para que funcione bien ni les cuento. Pero bueno, ya se tenía la historia, que se determinaba que iba a ser en el pasado, en la época de la esclavitud, con un Lex Luthor que es el gobernador. Eso también está medio bueno. Y este, que está controlando todo. Imagínate, no eso está demasiado racista, ¿no? Pero bueno, yo no lo no estoy planeando estos güeyes, ¿no? Y ahí Abrams que ahora quiere colgarse de estos elementos inclusivos, que porque, bueno, ellos asumen que es como el futuro de la industria, ¿no? Pero... Sí me gusta que hay inclusión. De hecho, en Superman no hay tanto conflicto porque es un Superman nuevo que no está conectado a nada. Pero la misma pueden aplicar con Constantine ¿eh? pues bueno, así nos vamos. En fin, claro, nuestro Superman negro buscaría defender a todos los esclavizados porque él nota que tiene superpoderes cuando cayó un día cuando era niño del espacio. Y entonces se enfrenta a una de las creaciones steampunks porque se supone que eso es en la época del no sé cuándo, ¿no? Entonces no hay tecnología tan avanzada. Pero Lex Luthor, como es multimillonario, creó una versión de madera. <laughs> de madera. Metal o de madera, ¿no? Con metal, ¿no? Que es un ser humano modificado. Ándale, modificado. Modificado. Para alimentarse de la energía de una piedra grande, verde, que se llama Kriptonita. Ellos no sabían que esto podría afectar a Superman. Simplemente descubren, porque utilizar Lex Luthor a este güey como para crear miedo entre la, entre la gente. <coughs> y pues no esperaba que nadie lo detuviera hasta que llega Superman y cuando le rompe el pecho, de repente se da cuenta que esto debilita a Superman, ¿no? Entonces ahí Lex Luthor dice, ¡ajá! Esa piedra verde le hace daño. Entonces ahí se crea como el conflicto y descubre la, la manera de cómo poder derrotarlo, ¿no? Al final, bueno, nuestro Superman pues sí le gana, ¿no? A pesar de la información que obtuvo Lex Luthor, y lograría Pues meter a Luthor en la cárcel, consiguiendo después un empleo en el periódico local que se llama El Diario Planeta. ¿Se llama el Planeta? No me acuerdo. Y bueno, conociendo a Lois Lane, que aquí es una joven china de intercambio. No estoy bromeando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? De la cual se enamoraría, dejando el camino a más secuelas. O sea, no mames, hasta. Sí, hasta relaciones interraciales, ¿no? Tenían que agregar estos elementos también pues digo para rematar cabrón no si somos negros pues que el negro le gusta la China no pues claro y de una vez le gusta a todos los chinos no ay no eso está terrible por qué lo están haciendo pero bueno mm, pensé que era otra cosa lo del short de... <laughs> pues otra, pensé que era otra cosa lo del calzón de Superman qué mal dibujo <laughs> pero bueno el chiste es que este esa es la idea base ya el guión desarrollado bla 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 escrito tutu, 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 pues eso ya va a, estar va a variar mucho más, ¿no? Pero bueno, se le presentó este guión ya terminado a, a los de Discovery, ¿no? Fue el, el escritor que es Tane Hissy Coates y se lo presentó hace más o menos un mes, un poquito menos. Y eh, esto se lo presentó a los altos mandos, junto con, evidentemente, J. J. Abrams. Y esta reunión, evidentemente, es para decirnos: ok, danos luz verde, danos dinero y vamos a producirla, ¿no? Necesitamos su aprobación. Y pues necesitas el presupuesto, ¿no? Para comenzar a filmarla Pero sucede algo muy interesante Ellos creían que les iban a dar el presupuesto al instante Y que esto iba a ir muy bien Porque bueno, pues tiene todos los elementos Que quieren producir en la actualidad, ¿no? Que tenga inclusión, que sea Superman Que tenga estas escenas, que sea interesante Y esta película está designada para buscar premios Obviamente por los conceptos de la esclavitud Y esas cosas que les encantan a los Oscars, ¿no? Les encantan esos temas, ¿no? Siempre pero sucede algo, güey. De sorpresa. Ellos no esperaban que la compañía respondiera de esta manera. Sí, a los nuevos jefes les encantó. Sí, les encantó el guión, el concepto, el ritmo de los diálogos. Pero no les gustaría que fuera interpretado por un superman negro. Sino por ni más ni menos que por Henry Cavill, Sí, señores. Y ahí y ahí Abrams Pum tiró su café, cabrón. ¿Por qué? Actualmente están recontratando y cerrando un nuevo trato con él. Y quieren hacer una nueva película con Henry Cavill. Y llega este guión y dicen, ah, cabrón, pues, pues aquí está este guión, ya tenemos todo, pues, pues qué chingón nos vamos a, a poner difíciles, ya esto lo hacemos y listo. Pero si entiende que estos es en la esclavitud y son negros, pues vamos a cambiar todo eso por blancos. Pues sí, güey, si sí se puede. Y podemos evidentemente modificar un poco el guión, pero esta historia y este concepto se puede manejar como una película Superman. Normal. Sí, quitando muchos de los elementos inclusivos. Pero se puede, se puede. Y entonces, pues ahí se quedan con el ojo cuadrado el escritor y el, y el otro güey. Todo indica que Discovery busca volver a convertir a Superman en todo un éxito como lo es actualmente Batman. ¿Saben cuánto ha vendido Batman? Si bien la película no llegó a mil millones, hizo mucho más en ventas, ¿no? En ventas de merchandise, ¿no? Y es que ellos saben que el personaje debería estar haciendo millones, miles, bueno, no miles, quizás cientos de millones de dólares en merchandise, en productos. Y no lo está haciendo. ¿Por qué motivo? Porque no tiene una representación digna en la actualidad. La última vez que lo vimos fue en el Snyder Cut. Y sí se ve increíble. Pero no es una película propia de Superman. Por lo cual... No le da ese lugar que se merece, así como cuando estaba en su momento Christopher Reeves. Entonces, Christopher Reeve, perdón. Entonces, ellos quieren regresar ese tiempo en el que Superman era un, una gran imagen. Y vendía muchísimo. Como Batman ahorita lo es. Y sí, debo ser sincero, Superman debería estar vendiendo como no tienes idea. ¿eh? Muchísimo. ¿Qué pasa? Que no tenemos una película y no lo han desarrollado. Lo han dejado en el olvido. Mucho tiempo. Entonces yo creo que sí es la oportunidad o el momento para que este personaje vuelva a brillar. Así que su nuevo plan es reivindicar a Superman, volverlo muy popular para así revivir las ventas. Y ellos creen que esto es posible con una buena película. Yo coincido, claro, en este es un buen proyecto. Y un buen Superman también. Y ellos han visto a Henry Cavill y dicen es que este cabrón es perfecto, es un Superman perfecto. Eh, quizás lo hemos visto solamente con el lado de Snyder, ¿no? Pero yo sí también veo a este cabrón. Y digo, este cabrón es Superman, Superman. Pero lo vimos desde la, el punto de vista de, de Snyder y pues a, no muchos lo entendieron. A mí me gusta, pero no toda la gente, el público más casual no lo entiende. Entonces dicen ¿qué tal si vamos hacemos algo distinto, utilizamos todavía a este güey, pero como una versión alternativa, ¿no? Un poco más soft, un poco más a la Christopher Reeve. Entonces, pues no, no está mal, sin duda es interesante. Total, total. Solo existe un pequeño problema, ¿no? Este proyecto es de Jay Abrams. Y este odia a Henry Cavill, wey. Tanto que no lo eligió en su momento para Superman Flyby. Si recuerdan o no saben la historia, en ese tiempo estaba haciendo. Esta este película de Superman Flyby era proyecto de, de Abrams. Y este güey eh, tenía que elegir el elenco, lo escribió y lo iba a dirigir. Pero de repente se harta y lo abandona. Y es cuando llega este güey, el que hizo Superman Returns, que es este Brian Singer, ¿no? Y entre ellos estaba... Eh, ya había votado a Henry Cavill de este proyecto. Y estaba el otro, el, el que terminó en, su, en Superman Returns. ¿Cómo se llama? Brandon Root. Brandon Root, sí. Y que no mames. Y dejan a Brandon Root, que era horrible, cabrón. Horrible. Pero bueno. Total. Ese proyecto Superman Flyby se va a la basura. Y cuando llega este. Este otro cabrón, Brian Singer, reestructura casi todo. Lo hace muy apegado al, al concepto original. Y bueno, pone a Brandon Root que ya estaba seleccionado, ¿no? Y Henry Cavill se fue a la chingada. Y ya él pensó que ya nunca iba a ser. Pero, gracias, el destino ya le tocaba, ¿no? Cuando llega eh, Zack Snyder y busca a un Superman. Él, él busca en los. En los que habían estado antes y dice: Este cabrón, ¿por qué no lo eligieron antes? Si él es perfecto, ¿no? El Henry Cavill. A ver, güey, ven a hacer casting, ¿no? Y cuando lo ve Snyder, dice: Este cabrón es perfecto. Y se lo queda. Entonces nos ha entregado. Para mí es uno de los mejores Supermans que han existido. De hecho, no son tantos, pero a mí me gusta mucho cómo queda este cabrón. Entonces, eh, eh, o sea, era evidente que lo tenían que haber seleccionado antes, pero al existía esta dificultad con el previo director, que fue Abrams. Y no lo eligió. Y ahora se vuelve a repetir la historia. Y están queriéndolo poner y Abrams no quiere. ¿no? En fin, ya veremos qué sucede con esto. Pues Discovery quiere una nueva película de Superman con Henry Cavill. Y Abrams no va a permitir que usen su guión para eso. ¿no? Así que ya vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto. Si Abrams logra mejor hacer la película de Superman negro por otro lado. Y existe otra película de Henry Cavill. Sí, ya veremos, ¿no? Eso sí, Superman merece regresar, como el personaje en general merece regresar y demostrar que, es, que, que realmente es popular, ¿no? A mí me encantaría que fuera Henry Cavill y esa idea del Superman negro, a mí, digo, no estoy nada en contra de la inclusión, pero pues yo creo que, que como que no me hace match, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. El chiste es que igual si quieren hacer las dos, háganlas, cabrón. Entonces, a final de cuentas pues no importa las veríamos eso sí no no, yo, no rechazamos nada eso sí entonces pues adelante a ver qué es lo que sucede no ustedes qué opinan les gustaría este guión con Henry Cavill um, sí con cualquier cosa que vaya a incluir a Henry Cavill adelante el guión dirán pero es que está basado como en, pues muy muy de la cosa de negros se puede modificar no creas que ah, tú crees que un guión no se modifica puta no sabes no y bueno, creen que es momento de tener de vuelta un gran Superman. Lo merecemos. Estas generaciones nuevas no, no han tenido un Superman digno. Este Superman no lo han utilizado de la manera correcta tampoco. Y hace falta un Superman bien hecho. Ahorita ya tenemos un Batman bien hecho que es Pattinson, ¿no? Qué bueno. Pero también nos falta un Superman bien hecho. No importa que no se relacione con el de Pattinson, que sea independiente, no hay pedo. Pero que esté chingón, cabrón. ¿No? Pues a ver qué pasa. Eso es lo que está buscando Warner. Y yo les dije bueno, bueno, y Discovery, Warner, Warner Discovery, pues. Entonces, ahora sí que solo es cuestión de tiempo para que esto se haga. Y nos vamos a enterar, definitivamente. Dígame su opinión. Pasemos de la siguiente información. Como sabrán, estamos ya muy cerca del estreno. de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Le hubieran puesto el 2, no le pusieron 2. Y bueno. Disney ha hecho hasta lo imposible, cabrón, para que no se filtren detalles de los cameos de la película. Pero creo que también eso de repente es contraproducente, ¿no? Porque. Ok, ya vendieron boletos, muchos, pero no se siente lo mismo que con No Way Home, que sabíamos que iba a haber esa sorpresa y que todo el mundo quería ir a ver, ¿no? Entonces, pues yo creo que debería haber soltado un poquito más, ¿no? Pero bueno, evidentemente se filtran y no podíamos quedarnos sin comentar algunos de los más recientes rumores que prácticamente ya son un hecho que van a aparecer. Eh, quizás habrá algunos que le podemos bajar a porcentaje, pero mayormente los que vamos a mencionar aquí tienen aparición en la película. Definitivamente, por suerte, definitivamente. Así que pues vamos a darle, primero, en una entrevista con Paul Bettany, este sin querer queriendo se equivocó, la verdad. Mencionó que podría aparecer como White Vision en esta secuela. Y después dijo, no, no es cierto, sí, no, no. Y, y enredó, enredó la entrevista para que no quedará claro si decía la verdad o decía la mentira, eh, pero en definitivo sí, es muy muy probable de que haya un cameo de su personaje, porque es evidente, güey, esta madre, este robot, cuando ya no es un robot, tiene todos los pensamientos y todos los recuerdos del otro Vision, entonces la película casi casi la mitad es es Scarlet Witch, o sea esta película dice Doctor Strange, pero casi casi se convirtió en película de Scarlet Witch, güey. Casi, casi. Entonces, este, perso este personaje está correlacionado a Scarlet Witch. Entonces, tiene que aparecer de una u otra manera. Eso es posible, porque, como saben, ahora este comparte los sentimientos que tenía el Vision original. Así que aún siente algo por Wanda y por sus bendiciones, ¿no? Aunque prefiere mantener su distancia. No se acerca. O sea, al parecer sí va a haber, va a estar por ahí. Pero no se va a acercar. Y bueno. Eh, esto también es para darle una continuidad porque lo vamos a ver en Armor Wars y también en la serie de Agatha Harness. ¿no? Y bueno, quién sabe qué más proyectos. West Coast Avengers, por cierto. Entonces va a seguir apareciendo. No me parece extraño y que estoy casi seguro que sí, esto debe ser verdad. Debe aparecer en la película, aunque sea un poquitín, cabrón. Pero de que sale, sale, segurito. Y otro confirmado que siguen ocultando es el Ghost Rider de Nicolas Cage. El actor se hizo tonto cuando le preguntaron, no, eso no fue no. Pero qué mal, sabe, ni siquiera sabe mentir bien, de por si sí actúa mal. Y le preguntan y menos sabe, menos sabe mentir. Todos sabemos que este Nicolas Cage es mega ultra fan del personaje. Es uno de sus personajes favoritos. Tan favorito es que lo tiene tatuado en un brazo. Horrible el tatuaje porque se lo hizo cuando estaba adolescente. Horrendo. Pero lo tiene tatuado, ¿no? Así que obvio, pues sí va a regresar a interpretarlo. Claro que sí. También no esperen que salga así como dos horas. No, no mames, güey. No, dura dos horas la pinche película completa. O sea, va a, va a aparecer muy poquito. Por eso se llaman cameos. Porque es una aparición relativamente corta. Ya si pasa de 10 minutos, pues ya no cuenta como cameo, güey. Ya cuenta como participación. No, pues eso ya no es un cameo. Un cameo dura relativamente poco tiempo. ¿no? Entonces, de que aparecerá, aparecerá. Pero no esperen así como muchísimo, ¿no? Eh, no es la única versión de Ghost Rider que vamos a ver. También ya se dice que aparece en un pequeño cameo la versión de Norman Reedus. Que saben que ahorita ya quedó libre mi Daryl. este Ya terminó Walking Dead de filmarse. Entonces ahora se está rumorando que va a aparecer en esta película. Desde hace tiempo viene sonando y el actor no puede decir nada porque está contractualmente firmado. No, no puede decir nada, no tiene una cláusula. Pero eh, se sabe que va a tener su propia serie. Sí. En, y no muy lejos, yo creo que debe filmarse para el 2022 y llegarán 2023, quizás antes, no lo sé. Pero sí, eso va a tener su propio show. Quizás será el especial de Halloween del siguiente año. No lo sé. No, no, o, del, o del siguiente año, no lo sé. El chiste es que sí. Y desde aquí ya va a aparecer. Gracias al multiverso. Lo cual está muy cool. Eh, recordemos que Marvel está armando los My Night Sons. Eh, poquito a poquito. Como los Thunderbolts y, y los John Avengers, todos estos al mismo tiempo. Y este nuevo Boss Rider formará parte de estos eh, My Sons Suns, ¿no? Así que solo era cuestión de tiempo para que lo presentara. Aún faltan más personajes de los integrantes de este equipo. Que es el equipo oscuro de Marvel. Pero pues poquito a poquito los van a ir presentando, ¿no? Me imagino, miren, está el, el Moon Knight. Pero bueno, esta es la versión de la otra, la otra versión. ¿Cómo se llama? Eh, Mr. Knight. Um, Ghost Rider y luego Blade y luego eh, Manfin y, y, y Scarlet Spider eh, Iron Fist Doctor Strange o sea faltan muchos no quiere decir que van a ser exactamente estos ¿no? se pueden tomar la libertad que ellos quieran porque bueno ha habido muchas integraciones distintas del grupo de los Mine ¿no? pero muchas pero bueno luego tenemos ni más ni menos que Clea sí Clea sale en la película pero se modificó de último momento Originalmente Rachel McAdams iba a interpretar a esta versión alterna, pero cuando la quieren hacer firmar un nuevo contrato ya no quiso la actriz. Entonces dijo, ¿saben qué? Déjenme hasta esta película y ya no quiero nada. Cara. Entonces Marvel dice, madres, tenemos que buscar otra actriz para que interprete a Clea. Y por eso se supo hace meses que habían, se habían reunido con Charlize Theron, ¿se acuerdan? Y también Justin Timberlake. ¿Será que Justin Timberlake va a ser este Nova? A lo mejor. Total. Y lo es que se nos olvida, ¿no? Pero al, al parecer, el contrato que se le hizo a, a Charlie Theron era para este proyecto. Y ella va a interpretar a Clea, ¿no? Se busca a Charlie Theron y le dicen: A ver, nos gustaría que te unieras al universo de Marvel, que me encanta a ella lo el máximo. Y este personaje creo que te, que te quedaría excelente, ¿no? Le dicen a ella. Entonces dice, ¿con quién trabajaría, no? Porque ella es muy de con quién trabajo, porque parece que trabajó con Tom Hardy y se llevaban de la chingada. Ninguno de los dos se soportaba. Entonces se eh, le dice no, pues es con Benedict Cumberbatch. Ah, ese cabrón me cae súper bien. Entonces hacen pruebas y todo, y funciona, ¿no? Se dice que Charlie Stern eh, tiene una química muy buena con Benedict Cumberbatch, ¿no? Y es que para la tercera entrega Esos personajes tendrán mucho que ver. Como sabe, tienen cierta relación amorosa y Marvel buscaba que eso estuviera en una facilidad para llevarse bien en pantalla cosa que no existía con Rachel McAdams ¿no? entonces pues sí lograron encontrar que estos dos se llevan súper bien se son súper compas se llevan de maravilla y se ven bien juntos Porque se ven increíble se ven increíbles entonces dicen aquí ya 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 lo hicimos esta es una de las grandes sorpresas de la película usted no lo sabe y yo no lo dije pero se van a sorprender y bueno Claro, no esperen que aparezca mucho Clea en esta película, tampoco, eh. Pero sí, sí van a dejar uh, el camino abierto a esto. De hecho, cuando hace los trucos de magia, deja boca abierta ni más ni menos, que a, a Doctor Strange, ¿no? Este. Y ella con su trae un vestido lleno de lentejuelas para deslumbrar al enemigo, ¿no es cierto? <laughs> es un vestido largo, color morado, ¿no? Bastante chido. Creo que el vestido está hecho totalmente en CGI. Creo que sí. Y bueno. Hace sus respectivos trucos de magia y el Doctor Strange se queda así como de: No mames, esta mujer. ¿De dónde salió? <laughs> ¿De dónde? Creo que puse dos boca abierta que dejan del Doctor Strange boca abierta, con la boca abierta. <laughs> va a dejar a todos con la boca abierta y al Doctor Strange también con la boca abierta. Claro, ya lo va a venir. Claro que sí. Va a ser excelente. Me encanta. Entonces, no esperen que salga mucho, pero sí sale, ¿no? Por último, tenemos que Wolverine, Gepardo, aguja Dinámica, ¿lo ves? No. Como le quiera llamar. Es un hecho en la película, de hecho varias fuentes, no una, varias Lo confirmaron y esta aparece con el traje original Sí señores, el traje amarillo huevo y azul eh, El cual como saben pues nunca fue realizado de manera correcta en la gran pantalla ¿Se acuerdan que hubo una escena eliminada de X-Men? No, no fue X-Men, perdón, fue Wolverine, la 2, ¿cuál fue? Primero fue Origins y luego fue Wolverine, ¿se acuerdan? ¿Dónde va Japón? En esa, en esa película había una escena la cual este, eliminaron y donde se veía el traje. Pero era la versión um, como con el rojo tinto, ¿no? Entonces eh, ahora se dice, pero era una cosa que no se puso nunca, ¿no? Ahora se dice que por fin ya va a utilizar el traje, sale con el traje. Pero la cosa es que no dicen quién es. Puede ser Hugh Jackman, que eso también ya se había rumorado. O puede ser Taron Egerton. O el nuevo actor. No se sabe. O sea, se sabe que sale Wolverine. Pero no sabe quién es. Hasta ahorita en este punto en el que estamos. Me imagino que ya más cerca del estreno. O el mero día que va a ser la premiere. Se va a filtrar absolutamente todo. Así que agárrense. Pero ahorita en este punto. Eh, se sabe que es Wolverine. Pero no sabemos cuál de todos los pinches Wolverines. O, o, de, o si Hugh Jackman. O si el nuevo actor. ¿Y cuál actor? Tampoco se sabe. Pero bueno, ustedes que opinan al respecto. ¿Les emociona ya poder ver esta secuela? Ya estamos muy cerca, señores. A un par de días. Bueno, no tanto. Unas semanas. Pero ya está cerca. ¿Creen que estos cameos logren ser tan emocionantes? Pues sin duda tienen que serlo, Porque si no, ¿quién chingados va a querer ver la película? <laughs> porque vamos a querer ver la película. Y ya quitaron el cameo de Toby. ¿No? Ahora qué chingados voy a ver. Tienen muchos más reservados que la verdad. Yo, yo si hubiera sido ellos. Hubiera soltado un poquito más la prenda. Si hubiera sacado un poquito más de. Bueno, que se, pues que se enteren que sale esto, ¿no? Que se enteren. Para vender más boletos. Claro. Ha vendido muy bien. Eh, pero de repente igual y no es cierto. Igual y esto lo inventan ellos. Pues no lo sé. Hay chistes es que están sacando muchos TV Spots. Y cuando les diré algo, cuando sacan muchos TV Spots de una película, es que están preocupados porque no vaya a funcionar bien. Eso sí les voy a decir la verdad. Pero pues a ver qué pasa. El chiste es que yo hubiera soltado un poco más de prenda. Porque si no, pues qué interés va a haber de la gente para esto, ¿no? En fin, aquí termina esta vida, muchachos. Me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí. Díganme qué opinan sobre lo del nuevo Constantine, madres, ¿no? ¿Qué opinan sobre que Henry Cavill ya lo quieren otra vez para ser Superman en todo? Y bueno, nada, pléico de Superman. Y bueno, también díganme qué opinan sobre lo de los cameos de Doctor Strange 2, que se va a poner sabrosón. Eso es lo que creo. Y aunque bueno, quizás habrá gente que no le emocione tanto todavía. Ya veremos. Ustedes digamos su opinión. Cuéntame todo, ya saben, aquí en los respectivos comentarios. Y sancionados si suscritos, pues el nuevo Constantine se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama. Y les bajan de las patas. Ja, mejor, no. Mejor, suscríbanse. Activa la campanita para que te lleguen todos los avisos De los contenidos que suben en este canal. ¿Sabe usted que hay videos todos los días? Hay distintas cosas como este especial informativo. Hay reseñas. Hay tops, hay de todo en la mañana, tarde o en la noche para que tengas tu campana activada. A veces YouTube no te va a avisar. De todas maneras, métanse cuando puedan para que no se pierdan de las cosas nuevas. Gracias por darle, like, gracias por compartir el video. Te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, tus primos, tus vecinos, los compañeros de trabajo, los de la escuela, con la tía, con la prima, con la abuelita, con quien sean todas tus redes, tus grupos. Eso es ayudar siempre a que más gente conozca esta información, este contenido y se suma a la comunidad. También sígueme en todas las redes sociales: que es Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Buya y. TikTok como Critics Oficial van a contar noticias, trae regalitos, eh, regalos de paz para premiers anticipadas y regalitos también que me mandan las compañías. Que ahorita estoy regalando unas cosas de Sonic y también vienen las cositas, unas varitas de este, ah, ¿cómo se llama? de animales fantásticos, este, los secretos de Dumbledore. Entonces, si usted vio las películas, no tire los boletos, porque con eso pues puede participar, ¿no? Y bueno, me falta el agradecimiento a los que apoyan siempre a este canal para que siga existiendo, los que hacen sus donaciones en los en envíos, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en PayPal o los que compran algún producto del canal, como el chingosísimo del Tails Crack. ¿Verdad, Tails? Claro que sí, cómprame en ese momento. Todo barato. 3.50 en cueros, 4.50 con ropita. Y si quieres ropitas adicionales, tan solo te salen en 100 pesitos. Pídeme ya en este momento a ventascritica.gmail.com, porque si no me compras, te vas a morir. Tails, no, no es cierto. Bueno, no morirás, pero nunca serás feliz porque la felicidad solo viene con mi persona. Si tú no me tienes cerca, nunca tendrás la posibilidad de saber qué es lo que se siente que te la den toda. Tails, la felicidad, pinches malpensados. Sí, yo quiero que la sientas hasta el fondo y la única Tails y la única manera es que yo esté cerca. Digo, no puedo a la distancia. Tails, ¿qué estás diciendo? Estamos hablando de la felicidad y yo lo único que quiero es que tú la toques, que, que me la toques, Tails, que la toques, que la sientas, que la palpes, que te sientes y que la disfrutes porque de eso se trata la vida. Entonces, por favor, pídame en este momento, cambie su futuro, cambie su destino teniendo su propio Tails y recuerda que Julio solo tienes uno, así que cuídatelo mucho porque... No hay reparaciones Ese Si ya queda guado Ya vale más Tails Nunca se te ocurre prestarlo Nunca no, 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 no Ni te imaginas Cómo va a regresar Todo guango todo, todo <laughs> Tails Sí No Cuídenlo Es un tesoro Algún día los puede sacar de un apuro O conseguirles un gran empleo Así que Como en Hollywood Tails <laughs> Tails Entonces Córale pues, láveselo, no también lo no saco chino, eh Tiene que estar siempre limpio, siempre bonito Así precioso, así que brille ¡Pin! <laughs> Ni que fuera que Sí, entonces ya me voy pues Chupen ya peños, adiós <laughs> Lo bueno es que dijo Dios Pero bueno, tenemos playeras nuevas Estos son los modelos del día del niño, sí Los puede pedir ya, vete Están desde 350 pesos, 19 dólares Desde el chico hasta el 2XL Y está esa edición especial donde puedes poner Tu nombre, está bastante padre tu nombre, tu nick, lo que quieras poner ahí lo puedes poner, está padre. Y bueno, son estos cuatro modelos, no tienen que ser en negro, pues puede pedir en otro color también, ¿no? Pero ya están disponibles. Y bueno, está la opción de los miembros de Canel. Esto. Y le cuesta baratísimo, desde 19 pesitos para aparecer aquí. Hay una opción de 49 pechitos, hay una opción de 200, y la Ultra Instinto te cuesta 499. Te dos códigos de consola cuando es Ultra Instinto y tienes un saludo mencionado en la sección de Ultra Instintos, ¿No? Todos aparecen aquí, tienen videos exclusivos, insignias emóticos especiales, y en los envíos, pues tu nombre resalta en verde, que eso ayuda a que sea más fácil que yo lo pueda leer. Si me quieren preguntar algo, es más fácil que lo lea también. Así que vengan a los envíos en la semana, 11 y media, sábado Dos horas y media, y domingos, 10 de la noche en adelante, que es como hacemos el es virtual o el bazar, donde tenemos venta de productos y cosas chingonas para que sumes a tu colección. Así que, pues lo veo algún día de estos por ahí los en vivos, ¿no? Para convivir con toda la comunidad. Si quieren ayudar al canal, no tienes ni un peso, no tienes nada, no te preocupes, no te cuesta nada ver los videos completos. Dale like, ayudar a compartirlos. Nunca los descargas ilegales o no ayuda a nadie, güey Porque este canal vive de las vistas, de los anunciantes. De ahí viene todo el presupuesto. El money, el billete, el billullo, el baro, el presupuesto, la lana, la feria. Para poder seguir haciendo videos. Nadie nos da dinero para esto. Solamente viene todo de allí. Así que gracias por verlo siempre de la manera oficial. Desde tu compu, tu laptop, desde la página de YouTube. O si no, desde la aplicación de tu teléfono, de tu tableta. O si no, desde tu consola de videojuegos. Ahora sí que desde cualquier parte oficial que usted nos vea. Pues siempre nos va a ayudar a poder seguir haciendo contenido. Pues todos los días prácticamente. Así que, pues muchas gracias. Y le agradecemos a los Ultra de este mes, que es el primo Juancho, al Pan 98 y Star en Paula. Gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto de la suscripción del canal. ¿Verdad? Super Tails, claro, yo soy Super Tails y les voy a dar un super regalo. Dios, ¿qué? Bati, no, eso no eres tú. No, les voy a dar un código de un juego. Ah, mira qué milagro. Sí, aquí está. agárrenlo que lo canje, pues es suyo. Y como pilón, les voy a dar... Fijador No Con el puro código Está perfecto No, para que se lo peguen No, no, no Gracias No seas tan amable tales Gracias por el código Aquí cambia El que lo cambió Pues se lo ganó Pero bueno Adiós Chúpelo Vete Pero bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Nos vemos Hasta la próxima Entrega